Señores, estamos de regreso con El Consumidor y tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Víctor Terrero, quien es el director de Copresida, y con él vamos a hablar acerca de esta enfermedad, de estas enfermedades, porque dos, y es bueno que ustedes hablamos fuera del aire, que habría que diferenciar lo que es el VIH, el HIV, como sería en inglés, y el SIDA. Un gran placer tenerlo en el programa, doctor. Gracias, Pablo. Y compartir con usted sobre, hablar sobre este tema tan importante para muchas, así tantas es. Personas. Y yo, nada, buenos días a ti y a través de ti a todo el país. Sí. Pero no quiero comenzar este programa, como te decía fuera del aire, sin saludar a tus padres, a Daniel Toribio. Sí. Y a Doña Altagracia, para mí dos figuras extraordinarias. Pienso que tú no tenías por dónde salir diferente a lo que ha sido. La herencia que tiene es extraordinaria. Muchísimas gracias. Yo quiero desde aquí mandar un saludo a Daniel, que lo sigo queriendo como el primer día. Así es, muchísimas gracias. Realmente, mira, Pablo, es que bueno, comencemos esta reunión con esto, porque el nivel de discriminación y estigmatización que hay en la sociedad dominicana se debe precisamente a la ignorancia que hay en la sociedad sobre el VIH y el SIDA. Muchas veces creen que con ponerle la mano a una persona ya se enferman, o tomar del mismo vaso donde toman, o usar el mismo teléfono, y otros tantos ejemplos más. Sin embargo, el VIH es el virus que transmite la enfermedad. Sí. Pero tú puedes tener el virus del VIH y no tener la enfermedad. Inclusive no desarrollarla nunca. Tú pusiste el mejor ejemplo, que fue la figura de Magic Johnson, que Magic Johnson dio a conocer el virus y a romper esa estigmatización que hay en todas las sociedades del mundo. Sin embargo, hoy tú puedes tener el virus, usar tus medicamentos antirretrovirales, que nosotros suministramos todos los días de manera regular, gratis, en nombre del Estado Dominicano, el gobierno de la República Dominicana, ayudado con fondos internacionales, y no desarrollar la enfermedad. Es más, hoy una persona con VIH tiene las mismas probabilidades de morir que la población general. Wow. O sea que a ese nivel ha avanzado lo que tú acabas de decir. Nosotros hicimos una encuesta, doctor, y antes de desarrollar un poco la entrevista, quisiera que usted la viéramos, que es, le preguntamos a la gente de la calle cómo una persona puede adquirir el VIH, el SIDA. Entonces vamos a ver qué tanto conocimiento tiene el dominicano con respecto a esta enfermedad. Así que vamos a la calle. Bueno, teniendo contactos sexuales sin protección y alguna transfusión de sangre. Teniendo sexo sin protección. A través de la relación sexual y de la corrupción, de la prostitución, de la homosexualidad. El contacto sexual. A través del beso y haciendo el sexo. Cualquiera puede tener una carie y sangrar y se pega y sida. Contactos sexuales sin protección. Saliendo con personas diferentes, no cuidarse. Yo tengo un cuñado que murió de eso, porque la cogió sobre una jeringuilla, usando jeringuilla, usando droga. ¿Qué le pareció? Mira, muy bien, déjame decirte y te felicito realmente, porque es lo que hacemos todos los días. Y me gusta que la población tenga la idea de usar los métodos de protección en una relación sexual. Nosotros hemos vendido la idea de que la única manera de protegerse del VIH en una relación sexual es usando los condones. Sí. Lo hemos dicho, que hay que utilizarlo inclusive en educación previa, bien elaborado, no tirar condones como me hicieron. Así es. Me editorializaron en un programa de un periódico de circulación nacional muy importante, en el aspecto de que yo había propuesto que el estudiante de los colegios privados y públicos, de las escuelas públicas, conocieran que el condón existe. Claro. Que es un método de barrera. Que lo ideal sería que nosotros como padres nos gustaría que nuestros hijos se casaran virgen y llegaran al matrimonio virgen con una sola pareja. Eso sería lo ideal. Sin embargo, en la realidad eso no está ocurriendo. Doctor, yo, pero nosotros llamamos a la población a que se proteja. Y yo, un poco apoyando eso que usted dice, nosotros aquí en el programa hemos comentado que el tema de la abstinencia, la campaña de la abstinencia, no ha funcionado. En ningún país ha funcionado. No ha funcionado la campaña de la abstinencia. Así entonces, es. Yo creo que más que, o además de hablar de abstinencia, bueno, si quieres tener relaciones sexuales antes de matrimonio, entonces usa el preservativo. Mira, no hay, Pablo, hay ahora mismo, no existe un método más barato y más seguro que la utilización del preservativo en una relación sexual para evitar la enfermedad. Así. No hay otro. Entonces, es barato, es asequible. Por eso yo he llamado al gobierno nuestro, a mi partido, al presidente, nuestro querido amigo, el licenciado Danilo Medina, para iniciar ya
la educación sexual en las escuelas, comenzando desde el primer curso, sí, y que se divida en dos y que iniciemos hasta el sexto, octavo curso una educación sexual basada en conocimiento, claro, de la biología del ser humano, uh-huh, y en un segundo tema pues basada ya en valores, uh-huh, basada en derechos humanos, lo que tú, la obligación que tú tienes al sostener una relación sexual con cualquier persona. Claro. Lógicamente eso es lo que debe ser, y eso de hecho ha demostrado en otros países, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Europa, incluyendo países como Costa Rica, que han mejorado, Argentina, que han Uruguay, son ejemplos de lo, claro, que nosotros estamos proponiendo, sí, donde la educación sexual ha venido a mejorar el comportamiento sexual de las, sí, parejas. Es más, ha venido a dilatar el inicio de las relaciones sexuales, que es lo que queremos todos. Así es. Porque tenemos una epidemia en la República Dominicana de embarazos en adolescentes. Claro, claro. Y hablamos de 20% de las embarazadas eran adolescentes. Ya hay reporte estructurado, bien hecho, de 24. Y mientras más lejos esté de la capital dominicana, entiéndase la frontera, Barahona, mi pueblo, Pedernales, Imaní, y estas áreas fronterizas, Elías Piña, el nivel de, los indicadores de embarazo en adolescentes sobrepasa el 35 y el 38%. Asua en un momento llegó a tener 40% de, wow, niñas embarazadas. Sí. Y eso lo que hace primero, no salimos de la pobreza nunca. Así es. Encadenarnos más. Un círculo malicioso de pobreza. Que no hay manera de salir airoso si no logramos cambiar esos temas. Ahí escuchaba en la encuesta, varios de los participantes hablaban, por ejemplo, uno habló de saliva. De saliva, es correcto. Que con el SIDA se puede contagiar por la saliva. Otro habló de que si había sangre en la calle y uno la tocaba, se contagiaba. Otro habló de jeringuilla. De una jeringuilla, cuando las personas usan drogas y utilizan la misma jeringuilla, se la prestan uno a otro. Esos son algunos de los ejemplos. Yo quisiera que habláramos cuáles son las realidades, cómo se puede contagiar y cómo no se puede contagiar el SIDA. Lo primero es que si fuera una de selección múltiple eligiera la C. Eligiera la C, si nada más la C. La C es la que hablaba de que con jeringuilla. Con jeringuilla, eso sí. De hecho, nosotros como programa, Consejo Nacional del VIH, tratamos de incidir en llegar a la población que usa droga en la República Dominicana, viendo al consumidor de droga no como un delincuente, bien, sino como un enfermo. Sí. Es lo que es. Claro. Entonces, como lo consideramos un adicto, muchas veces le preparamos, y a veces hasta preparamos ese kit, sí, y se lo entregamos, jeringuillas desechables, limpias, para que puedan usar sus jeringuillas, sus inyecciones, claro, para que no rehusen estas jeringuillas, muchas veces en grupo, porque la droga trae consigo la promiscuidad muchas veces. Sí. Muchas veces son grupos que se reúnen, no tienen dinero para comprar las jeringuillas y todos usan la misma jeringuilla. Entonces, lógicamente, están transmitiendo los problemas de cada uno. Mira, el SIDA se transmite fundamentalmente, y qué bueno que hay conocimiento en sentido general, en una relación sexual sin protección, tanto anal, uh-huh, anal como vaginal, ¿no? O por transfusión sanguínea. Pero realmente transfusión sanguínea. Tú te puedes inclusive punchar con una aguja que haya sido utilizada previamente en una persona con VIH, un puchillo, una cosa así. Y es sumamente difícil, desde el punto de vista médico, sí, que una persona pueda contaminarse porque si no, muchos médicos de nosotros tuviéramos muchísimas enfermedades de ese tipo. Nosotros operamos, yo soy cirujano, sí, soy ginecólogo y lógicamente me toca estar en cirugía continuamente, como otros médicos dominicanos. Y muchas veces nos punchamos con la aguja, sí, o con el bisturí, nos raspamos algo, y eso no significa que tengamos ya la enfermedad por eso. Bueno, uno de los mitos, una historia que siempre había, que había una persona que había dejado una aguja en un sitio que si uno la apoyaba, eso era uno de los mitos. Un absurdo, realmente un absurdo. ¿Por qué? Porque también el mismo desconocimiento que hay. Entonces, ¿qué yo quiero decir? Que solamente así, hay una tercera transmisión, que es la transmisión vertical, que es de madre portadora del VIH, uh-huh, que puede transmitir la enfermedad al niño. Al niño, okay. Que ya hoy, con técnicas que utilizamos, con un programa que tenemos funcionando y que hemos logrado reducir al máximo y que la idea es desaparecer, ya hoy la transmisión de madre infectada a niños ya no se puede evitar. Sí. O sea, ya los niños están naciendo sanos completamente con un manejo adecuado a la embarazada. Esto es que siempre lo digo, si usted está embarazada y me está escuchando, como siempre hoy en este programa, se hacen su prueba de laboratorio. Si tiene el VIH, no se asusten, sí, van a un médico, iniciamos terapias antirretrovirales, le damos los medicamentos del lugar, a las 38 semanas interrumpimos su embarazo, le hacemos una cesárea, sí, y ese niño nace sano. O sea que también hay, entonces,
¿Cómo no se transmite el VIH? Bueno, imagínense con todas las otras. No, el beso no transmite. El beso no transmite. La saliva no transmite. Es una bactericida terrible. Eso es lo mejor. Es cierto que el virus, la sangre, cuando sale ya al exterior, ¿no? La sangre, ya muere el virus automáticamente. O sea, me refiero a que no se transmite con la sangre, si hay sangre en el piso y uno la agarra. Los virus generalmente son de fácil, son muy sensibles. Sí. O sea, sí. Claro, ellos son mutantes, son lo peligroso. Pero realmente desde el punto de vista de aplicación, de transmisión, es muy difícil. Es muy difícil. Por suerte para nosotros, el VIH no ha aprendido a volar. O sea, el virus no aprende a volar como la gripe. Así es. Imagínense ustedes el virus de la tuberculosis. Así es. Que realmente hay enfermedades que tú tosiendo, pues transmite enfermedades a través de la cantidad de bacterias que tú transmites en una tos. Sin embargo, el virus no. El virus se transmite o por relación sexual, que ya no es en hombres homosexuales, que no quiero terminar ahí, sino ya hoy, desafortunadamente, en la sociedad dominicana, el virus se ha feminizado. Así es. Y tenemos más mujeres viviendo con el VIH que hombres. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos, yo tengo varios mitos aquí que me gustaría que usted rápidamente pudiéramos nosotros ver si son ciertos o no. Así que cuando regresemos a la pausa, algunos mitos que tenemos sobre el VIH y el SIDA, con el doctor Terrero. Regresamos ahora. Señores, estamos de regreso con El Consumidor y seguimos hablando con el doctor Víctor Terrero, quien es el director del Consejo Presidencial sobre Protección al SIDA, ¿verdad que sí? Consejo Nacional para el VIH. Consejo Nacional para el VIH. Sí, antes era COPRESIDA, ya se eliminó. Ya se eliminó. Y hay una ley que creó el Consejo Nacional para el VIH. Consejo Nacional. 135. Perfecto. Entonces, algunos mitos, doctor. Quisiera que usted nos ayudara con esto. Excelente. Primero, esto yo lo busqué en la internet, de los mitos más comunes que hay. Por ejemplo, dice uno, el primero, a la primera relación sexual sin protección con una persona con VIH, no puedo adquirir el virus. O sea, no. Si tengo relación sexual por primera vez con una gente con VIH, no adquiero el virus. Jamás en la vida. Solamente una relación sexual es suficiente para uno. Con una es suficiente. Por eso esa primera relación que usted no conoce, debe usar preservativo, debe usar condones. Así es. Segundo, el VIH lo adquieren únicamente las personas homosexuales. No, tampoco. Ya, como decía ahorita, ya desafortunadamente la enfermedad es heterosexual, bisexual y homosexual. Así es. O sea que ya definitivamente no discrimina. Así es. Claro, hay una población que es importante insistir en ello. Hay una población clave, hay una población más vulnerabilizada, que es precisamente los gays, los trans, los hombres que tienen sexo con hombres, las trabajadoras sexuales y los usuarios de drogas. Esta población tiene más riesgo que la población general. De hecho, en la República Dominicana, esa población sensible, vulnerable, clave, como nosotros le llamamos, aporta más casos del VIH que la sociedad general. Dicen, doctor, que las relaciones anales son más propensas, eso es un mito que también, que no está aquí, igual, pero es más propensa que la vaginal. No, igual. Una persona infectada es capaz de transmitir tanto por relación anal como por relación vaginal. Ok, o sea, que es lo mismo. Exacto. Seguimos aquí. Si tienes relaciones orales, no contraes el VIH, sexo oral. Mira, si no hay, bueno, el sexo oral es difícil, pero es bueno siempre aclarar, si no hay contacto con la sangre, porque a veces hay sexo oral que te muelen los labios, sangran la boca, o sexo de otro tipo, si hay contacto con sangre contaminada, con el VIH, sea un sexo oral o de manera muy abrupta, muy, muy abundante, pues tú corres riesgo de ser infectado por el VIH. ¿El semen infecta, doctor? Sí, claro. ¿El semen infecta? Si cae en la mucosa rectal o en la mucosa vaginal, se absorbe inmediatamente, ahí que va uno a la transmisión. Así es. No, sí, porque hemos hablado de sangre, pero yo quisiera... Acuérdate que de niño, y esto para los televidentes, cuando tú pones un supositorio a nivel de recto, tiene el mismo efecto casi que una inyección endovenosa, o sea, con la rapidez con que te mejora. Así. Por eso, porque las mucosas son altamente absorben cualquier cosa que tú le pongas adentro. Seguimos aquí. Si te pica un mosquito que antes ha picado una persona con VIH, te puede transmitir el virus. No, jamás en la vida. Es una fábula. No. Seguimos. Si compartes el baño o una piscina. Si fuera así, tuviéramos acaso de dengue. Claro, claro. De dengue y SIDA. Tuviéramos cerca y SIDA, entonces. Y bueno. Si compartes el baño o una piscina con una persona con VIH, ¿puedes adquirir la infección? No, jamás. Ni abrazándolo, ni durmiendo con él, ni comiendo el mismo plato, ni nada. Nada que ver con nada. Por eso queremos romper el estigma y la discriminación que hay con esta población. ¿El VIH significa que tengo SIDA? No, de hecho, no. El VIH es la enfermedad, es el virus que produce la enfermedad. Okay. Exactamente igual. Y pongo un ejemplo conocido de la población. Tú puedes tener padres diabéticos. Y por esa condición tú tienes que tener una carga genética
que te produce la enfermedad. O sea, la diabetes se hereda por carácter autosómico dominante, sí. Ya es un parte que tiene que ver con los cromosomas y la biología. No significa que tú, o sea, que tengas tus padres diabéticos, porque tú tengas carga genética importante de diabetes, sí. Tienes la diabetes. Okay. Ahora, si tú comienzas a comer mucho, a engordar, a llevar una vida no sana, pues va a desarrollar la enfermedad. Igual ocurre con el VIH. ¿Cómo va? Eso es una buena pregunta, doctor. ¿Cómo una persona con VIH, o qué debe hacer o no hacer una persona infectada del VIH para que se convierta en SIDA? Llevar un desorden, no usar medicamentos. Mira, nosotros tenemos ahora mismo, y es buena la pregunta, 38,000 personas registradas en nuestro programa que viven con el VIH. Sí. De esas 38,000 personas que viven con el VIH, nosotros tenemos, dándole medicamento a 22,780 pacientes, que de manera diaria, regular, le damos los antirretrovirales. ¿Por qué? Porque el sistema de defensa, porque el sistema de defensa, la protección, el nivel de alimentación, la calidad de vida que llevan las personas que están por encima de esas 22,870, que son los demás, sí. El sistema de defensa de ellos está funcionando adecuadamente. Okay. O sea, no ha permitido que desarrolle la enfermedad. Si le hacemos seguimiento, nosotros vamos a esas personas cada 2 años, cada año o cada 6 meses, se hace una carga viral, se hace un DC4, que son las pruebas que determinan si hay o no activismo en el VIH. Sí. Si ha reducido el CD4 o la carga virales, han aumentado, entonces lógicamente nosotros iniciamos el tratamiento en esa persona. Pero hasta ahora tenemos 22,870 personas que si utilizan sus medicamentos no van a desarrollar la enfermedad y pueden morir de cualquier otra cosa. Y entonces, doctor, que yo tengo esta confusión. ¿Estos medicamentos sirven para el VIH y también para el SIDA? Sí, claro. Me refiero a una persona ya que desarrolló el síndrome, ¿puede mantener, vivir con el SIDA per se por mucho tiempo? No, no, una persona puede desarrollar el SIDA, que sí. Es la etapa, la enfermedad, la etapa enfermedad aguda. Sí. ¿Qué significa esto? Que tú puedes desarrollar la enfermedad, pero puedes curarte de ella y volver atrás con los medicamentos, tratamiento adecuado. ¿Por qué el SIDA? El SIDA no mata como SIDA. Acuérdate, no, claro, el SIDA mata. El SIDA mata. Sí. Por enfermedades oportunistas, sí. Que se te meten a ti aprovechando tu nivel de defensa muy bajo. Sí. Como tú no tienes defensa, la persona que vive con el virus, que no se protege bien, que no se alimenta bien, que no usa medicamentos, fácilmente puede tener la enfermedad. Sí. Adquirirla, por ejemplo, tú llegas tosiendo, aquí ya vemos un grupo entre los técnicos y nosotros, tú llegas tosiendo, tienes gripe, bueno, si la persona tiene SIDA que está ahí atrás, sí. y no tiene un sistema de defensa fuerte, él puede terminar con gripe, okay. Pero en él es mucho más mortal. Okay. Hay enfermedades gastrointestinales, tú sabes que lo, claro, típico del VIH, sí. del SIDA es la diarrea, sí, así hay es. Enfermedades neumónicas, te mata entonces la neumonía, te mata la enfermedad gastrointestinal, claro. Te mata los cánceres, claro. La enfermedad de Kaposi, o sea, siempre te mata una enfermedad sobreañadida a la enfermedad. El SIDA no mata, lo que mata son las enfermedades oportunistas, que se aprovechan de la debilidad, okay, tuya para penetrar de ti. Último mito, doctor. ¿El SIDA, el VIH tiene cura? No. Desafortunadamente todavía no. Porque pienso que ha sido una de las enfermedades donde mayor cantidad de dinero se ha invertido, millones de dólares. Claro, ha sido, sin lugar a dudas, la epidemia más mortífera que ha tenido la humanidad en todo su tiempo. Así es. No ha habido otra. Ha matado más de 25 millones de personas en todo el mundo. Hay más de 38 millones de personas viviendo con el VIH en el día de hoy. Se están invirtiendo en vacunas, se están invirtiendo en tratamientos, pero hasta hoy lo mejor que hay son los antirretrovirales, que no curan la enfermedad, pero mantienen, sí, los indicadores, las cargas virales, la CD4, a nivel normal, uh-huh, e impiden que tú puedas desarrollar la enfermedad oportunista. Uh-huh. Es más, se ha dicho que una persona que esté usando su medicamento antirretroviral de manera regular, uh-huh, que se alimente de manera adecuada, que lleve una vida realmente sana, uh-huh, esa persona no, muchas veces no transmite la enfermedad aún teniendo relaciones. Pero esto tampoco está demostrado. Por eso llamamos así a la población. Que siempre tener, usar a que sigamos usando la protección. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un gran placer conocerte. Déjame decirte en el aire que ha sido este el mejor programa que hemos hecho en mucho tiempo. Muchísimas gracias. Preguntas muy puntuales que la población sí quiere. Muchísimas gracias. Y debe aprender. Muchísimas gracias. Un gran placer, doctor, conocerlo, tener en el programa. Y nada, yo creo que la idea es orientar, ¿no? Y estos mitos. Se nos quedan muchas cosas. Quiero abrirle otra invitación, externar otra invitación.
próximamente, lo más pronto que pueda seguir. Me gustaría, porque faltó el tema de la discriminación. Mucha discriminación con el tema de la esa población vulnerable. Esa población. Vamos a coordinar esto para ya una próxima visita, para que sigamos tratando este tema. Y eso de la discriminación, tratar de eliminarlo ya de la mente de la gente, que piense que un niño que tenga SIDA no puede ir al colegio, o un niño con padres con SIDA no puede ir al colegio. Excelente. La vida puede seguir, debe seguir. Además, ya la gente, como bien dice el doctor, ya no se muere de SIDA. O sea, ya la gente hoy vive con él, que es lo más importante. Así es que ya eso de SIDA, gracias a Dios, ha ido mejorando y ojalá que en algún momento prontamente que está trabajando se pueda conseguir la cura. Gracias, doctor, por estar en el programa. Excelente programa. Un placer tenerte en el programa. Vámonos a la pausa, señores. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Ildefonso Mañón Rossi nos acompaña. Siempre interesante su participación todos los lunes. Regresamos ahora.